Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Estaba aquí contemplando una información que mirando los detalles preliminares, pero les cuento ahora. Antes debo saludarles. Saludar a todos los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos siguen en la transmisión en vivo, en vía digital. Ahí tienen ustedes. Muchas gracias por esa atención que nos prestan siempre. Debo agradecerles. Hoy es un día de lluvia, una vaguada está incidiendo para que así sea. En esa transmisión en vivo la gente entra desde cualquier parte y a cualquier hora. Eso es lo que tiene la comunicación en este tiempo. ¿Te perdiste un programa? No pasa nada. Yo recuerdo que hace unos 20 años todavía yo trabajaba en prensa escrita y cuando nosotros necesitábamos un programa de televisión teníamos que ir a una empresa que guardaba los programas y los vendía. Entonces usted decía, mira, yo quiero la grabación de la entrevista al ministro de Industria y Comercio, que lo tuvimos hoy en el día. Pues no lo tenía, tenía que ir y pagar para que ellos te dieran esa entrevista o tenerla grabada previamente. Así era antes, nosotros nos parece, pero pónganse a pensar aquellas personas que tienen un niño de 23 años. Yo recuerdo, yo tengo un niño de 23 años, digo un niño, un hombre ya, pero muchacho de 23 años. Y cuando me comunicaba con el ginecólogo, él tenía un beeper. Todavía se usaba el beeper, o sea, hace poco más de 20 años todavía utilizábamos el beeper. Hay muchas cosas que damos por supuesta hoy que han cambiado de forma clara. Si querías ver televisión, tenías que ver ese programa, se te pasó, se te fue. Ya no, usted pone, graba, la televisora está ahí. Si querías tener cualquier plataforma, tenías que dar muchísimas vueltas. Ya los televisores vienen llenos, se conectan a internet. O sea, si vivías fuera del país, por ejemplo, una persona que vivía en Estados Unidos, vivía en México o vivía en Rusia, donde fuera, tenía que pagar muchísimo dinero por una llamada. Uno iba a los centros de comunicación, hacía una llamada. ¿Quiénes de ustedes no vivieron eso? A ver, yo le voy a habilitar el teléfono. Cuéntenos lo que vivían antes. Vamos a ponerle el teléfono en pantalla, señor director, porque aquí los muchachos me están haciendo señas que sí. ¿Qué práctica ustedes recuerdan de su juventud que ya hoy no estamos utilizando? El teléfono nuestro en nuestros estudios para que la gente pueda llamar. El DVD, bueno, voy con la llamada telefónica porque yo recuerdo que yo iba, que era Codetel, ahora claro, en el Ceibo, para hacer una llamada larga distancia de ciudad a ciudad. Si iba a llamar a mi hermana que vive en San Pedro Macorís, adolescente, pues tenía que ir ahí, pagar un dinero para llamar. O si ibas a llamar fuera del país, tenía que hacerlo. El DVD, bueno, ya no se utiliza, pero yo recuerdo cuando yo fui en un viaje a México, en la emisora, que era Radio Ceibo, me dieron dinero para comprar DVDs de música mexicana, y yo traje muchísima música mexicana en DVD. Eso está ahí arrumbado ya, y la música está a la vuelta del equino, te pone una cosa, y no parecía una cosa excepcional. Tengo unas cajas llenas de cassette, chiquitos, y de todo tamaño, sí, yo tengo de los pequeñitos, que uno lo ponía en una grabadorita de este tamaño, y tengo la grabadorita como de este tamaño, y ahí, bueno, en el Caribe, trabajando como reportera, y yo tengo ahí todas las entrevistas. Yo tengo el tema, la violación de los niños de Higüey, las entrevistas que hice. Yo no sé si cuando me ponga a revisarlo la humedad me lo habrá dañado, pero ahí están. O lo que utilizamos, el sistema, por ejemplo, dentro de una cabina. Yo estaba en una cabina y nosotros controlábamos nosotros mismos. Entonces el disco de pasta que tú hacías, dejabas coger, póngalo en Q y tú, dejabas el disco ahí y después lo tirabas. Ya eso es digital, tan, y usted lo tiene. O sea que la vida de nosotros ha cambiado mucho. Ahora ya tú tienes un inversor en la casa y el inversor es digital, te dice cuánto está produciendo. Ya esos inversores que tú no sabías lo que pasaba. Los cambios en la nevera, en los electrodomésticos, en la estufa, en el horno, tan, y ya. El otro día me hablaron de una olla, esas ollas de presión, decirle a las mujeres nuestras, son más riesgosas, entre más viejas sean. Ya la nueva tecnología, mucho mejor, me puse a leer sobre eso, porque hay una olla que le llaman olla multifuncional, oigan esto. Y la olla multifuncional, resulta que yo estaba haciendo algo, soy muy distraída, y casi se me quema la casa con todo porque puse una cosa a hacer y se volvió carbón. Entonces se lo cuento a la doctora que me acompaña. Ella me dice, Edith, pero tú que eres así y estás rápido, pon una olla multifuncional. Digo, ¿qué es eso? Y me voy, compro la olla multifuncional ahí en la distribuidora, corrí, pero compré. Fue justo
Esto no es un anuncio. Fue justo para el Día de las Madres. Tenía un descuento y voy y compro la olla. Señores, pero mira, esa olla es horno, es asa, deshidrata, es freidora de aire. Entonces tiene dos tapas. Yo pongo la avena, puedo poner unos maíz a hervir, puedo poner unas berenjenas a asar, puedo poner en la freidora de aire, que ya es otra cosa. Puedo poner una avena, está configurada, una sopa, carne en estofado, simplemente carne, unos frijoles que son las habichuelas, que cuando lo pones es olla de presión, es freidora de aire y es pequeña. Yo le voy a poner una foto, es pequeña, todo. ¿Qué pasa? Cuando tú enciendes eso, que tú le das habichuelas, a frijoles, ¿verdad? Dice que dura 30 minutos. Tú te vas por ahí, a los 30 minutos eso sí apaga. Y si usted quiere que permanezca caliente, usted la deja conectada, le dice permanecer tibio y cuando usted va, su comida está caliente. Pero también es olla arrocera, es todo en uno, todo en uno. Entonces es fantástica, la olla multifuncional, búsquenla. Y yo dije, wow, y esto resuelve. Y hace tiempo que no estoy usando la estufa, porque no es necesidad, además cocino sin aceite. Tengo una persona aquí en línea, buenos días, ¿de dónde habla? Buenos días, les hablamos desde Santiago. Desde Santiago, cuénteme de esas cosas que usted recuerda que pasaran, que ya como que han cambiado. Bueno, mi amor, lo que te voy a contar, ¿puedes estar segura que tú no estabas nacida cuando? Es probable. Sí. ¿Cuántos años hace? Estoy hablando de 1968. 69, ah, no, que no había nacido. Estaba, seguro tú no estabas. Mira, yo llamaba de Nueva York a mi mamá, a Santiago, así a Santiago. Y yo le pagaba a una persona para que fuera al campo a buscármela. Oh, wow, sí. Tú sabes, porque para yo el teléfono, porque la carta no llegaba nunca. Exacto. O era por carta, o era llamando por teléfono. Entonces tenían que ir a buscar a la doña al campo. A la Vega, a un campo de la Vega a buscarla. Ella me respondía ya cuando podía venir, entonces yo llamarla. Gracias por ese testimonio. Hoy tienen WhatsApp, usted ve las madres, las abuelas con los nietos, mirando qué hacen los nietos cada día. Muchísimas gracias. Y se pone por cámara. Que mi hijo, por ejemplo, cuando se marchó, casi para cocinar, era un tema porque no se habituó a cocinar, y yo cocinaba con él prácticamente. Él decía, pon la cámara. Y yo conocí los sartenes del lugar donde él estaba. Estaba en Polonia el muchacho. Bueno, pues allá estaba yo con él, con los sartenes. Vamos a ver, pon esto, haz esto, corta esto, echa aquí, pon la pantalla así frente a la cocina, y así intercambiábamos y cocinábamos ambos, y yo vi todo. Y podía participar en la vida, puedes participar en la vida de tus nietos, a los abuelos. Y eso es bueno, que le pongan mensaje a los abuelos, porque usted ve a un abuelo escribiendo y dice, escribiendo en WhatsApp, y se pasa como usted dura como 15 minutos y al final dice, ¿cómo tú estás? Entonces, ¿qué? Va lento, lento, y dice, escribiendo. Entonces, por eso prefieren los audios. La verdad, es que muchas cosas en la vida nuestra, de manera cotidiana, en la educación, en los estudios, pero al final del día la gente sigue siendo la gente. La gente sigue, por ejemplo, decimos que estamos más acompañados. A veces estamos en una profunda soledad estando acompañados. A veces las prácticas, por ejemplo, ¿qué práctica a mí no me gusta? Que se vaya a conocer a los vecinos, que aquí cualquiera te pasaba un plato de comida, estabas ahí al lado y sabías quiénes eran, que antes no teníamos que usar todos esos hierros para la puerta, para la ventana, porque había una comunidad que tenía un mayor nivel de tranquilidad. Yo, por ejemplo, leí una historia esta mañana en el Listín Diario sobre lo que pasó en Capotillo. Cuando yo veo eso, el corazón, tú dices, wow. Una familia que le tuvo que dar de lado un hijo porque es delincuente. El otro día una señora me generó mucha preocupación porque ella hizo lo siguiente. Ella tiene un chico que está cayendo en las garras de la delincuencia y ella sabe que a él lo están poniendo a vender drogas. Entonces, es un barrio peligroso. Yo la conozco a ella por circunstancias, así como uno conoce. La doña se encuentra conmigo y se le ocurre la brillante idea de hacer lo siguiente. Hola, mi hijo, ¿cómo tú estás? En videoconferencia. Te quiero poner a alguien, Edith. Hola, mi hijo, ¿cómo tú estás? Mira, sobre lo que yo te estaba hablando, sobre el negocio que tú estás haciendo, yo tengo aquí una persona que es amiga mía y yo la voy a, para que me ayude y para que denuncie a esos desgraciados. Y pan, me pone el teléfono. Ay, y ese muchacho con una cara como un machete.
¿Tú te imaginas que ese muchacho diga, ella me va a denunciar? Pues dígame usted que va a denunciar a los narcotraficantes. Pues si yo lo denuncio, tengo cautela de denunciarlo como es, ¿verdad? Vengo y lo digo, pero la señora me puso en una situación y yo le dije, bueno, mi hijo, su mamá, el día que ella vaya, estamos a la orden. Cuando ella quiera, yo le doy el micrófono y a usted también. Y él casi no hablaba, ese muchacho, berreaba. Yo lo lamento tanto por los padres y las madres que a veces se ven en esa situación, porque yo es que yo no me puedo imaginar, yo soy madre y no me puedo imaginar un momento en que ese hijo no me escuche. Eso es lo más trágico que hay. Tú hablas con tus hijos y le digo, mira, aunque tú seas un hombre, yo soy una viejita, usted me tiene que oír. Usted me tiene que oír. Pero eso es de chiquito hablando y hablando y hablando. Y ella, la pobre, sale a trabajar, ella trabaja afuera, se pasa el día trabajando, no tiene dinero suficiente para pagar una... un cuidado de ese muchacho ha crecido solo, se lo cría a la calle. Eso es lo más terrible. Yo sé de muchas madres que le pasa eso. Creo que tengo otra llamada de línea. Buenos días. ¿Ya? Buenos días. ¿De dónde habla usted? De Villabra, Santo Domingo Este, Adela Parra. Adela, cuénteme usted, ¿qué usted recuerda que sea distinto en esta, en este momento? Oh, pero Eddie, yo tengo 70 años. En mi tiempo, en la familia había un teléfono y estaba en el barrio Urdejo. Ay, 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 ay. Y había que darle un mandado que fulano va a llamar a tal hora. ¿Así era? En Puerto Plata, porque no había gente en Estados Unidos. Exacto, tenía gente en Puerto Plata. Por Radio Guarachita. ¿Usted llegó a usar Radio Guarachita? Sí, 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 yo oía Radio Guarachita porque en los 70 usaba la S60 y pico. Sí, un servicio público de ya Radio Guarachita. Sabe. Y en otro orden sobre la seguridad, los colmados le dejaron los panes guindando. ¿Sí? La puerta, claro. Sacos. Nadie iba a molestar, los panes podían estar ahí, los guineos, la gente se servía y salía. La verdad, en ese sentido hemos tenido como un deterioro. Pero claro, y en mi casa había un jueguito de palito, de muebles, y se dejaban afuera ahí en la galería. Wow, sí. Bueno, pues mire, es verdad, ahora hay que trancarlo absolutamente. Y a veces cerrado, yo contaba de una bicicleta que se robaron recientemente, hace un tiempo les decía. Encerrada, van unos tipos, deciden que esa bicicleta es de ellos. O tú tienes un carro, un vehículo, y tienes que asegurarle la rueda, el parabrisas, tener en cuenta. En la zona colonial me intentaron robar la batería de mi vehículo, ya estaba fundida. Parece que yo llegué en ese momento, y cuando llego a la casa digo, pero mira, el vehículo con una, ya, que estaban a punto. Entonces uno va y tiene que ir a un parqueo y dejar el vehículo, pagar por el parqueo, porque si tú lo dejas en la calle tiene un riesgo. La verdad que muchas cosas han cambiado entre nosotros. Gracias, doña, y gracias a todos ustedes. Es como para recordar esos momentos, incluyendo estos avances tecnológicos que van. Se habla de la inteligencia artificial, hay muchas cosas. Por ejemplo, nosotros teníamos una entrevista, y eso era ayer, transcribirla entera, uno a mano, ahí, taquiti, 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 para organizar esas ideas cuando quería transmitir. Hoy te lo hace un programa. Y tú vas hablando, uno coge y dice, porque esto, 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 y eso se va escribiendo, ta, 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 ta. Y ya lo tienes. O sea, hay tantas novedades. Sin embargo, en lo profundo, el ser humano sigue siendo el ser humano. Es lo que le digo. Porque la felicidad no la da ni que tengas mejores tecnologías, ni que estés mejor comunicado. Hay gente que tiene más teléfono, más WhatsApp, más cámaras, más redes sociales, y al final del día están más solos. Porque siempre será importante atender a esas personas mayores y darle calor, ese calor humano. Eso es necesario, siempre. Recibo la última llamada. Buenos días. Buenos días, Eddie, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted de dónde habla? De Montecristi. Cuéntenos, usted, usted vive en Montecristi, cerca de Dajabón, ¿no? No, no se ve exactamente, sí, cerca de Dajabón, cerca, 34 kilómetros. Sí, que pasó, una sí. Tragedia muy dura en Dajabón esta mañana. Ah, sí, 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 hubo una desgracia ahí bien terrible, muy lamentable ese hecho que sucedió en Dajabón. Ahora en un ratito le doy detalles a la gente. Ahora, yo le voy a decir una cosa a usted, tiene voz de locutor. Ah, gracias. Cuéntenos. Ante todo quiero que me le den un saludo, un fuerte abrazo al amigo Eusebio. Déjame decirte de algo que pasó. Ajá. Que pasó a la historia. La mecanografía. Sí. Mecanografía. Mecanografía, yo di clases de mecanografía, me entraban, que usted tenía que de A, S, D, F, G, N, L, K, J, H. Mira, me aprendí. A, S, D, F, G, N, L, K, J, H. Entonces tú María. Y como que tú sabes dónde está cada letra. María. Y es increíble, uno se lo aprendía, es verdad, pasó a la historia la mecanografía. Para usarlo bien de eso.
Sí, los 10 dedos. Yo tenía sí. un... y con esta dabas el espacio. Táquiti. 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 Y era rápido. Pero mire, me vale en el teléfono todavía porque te da cierta agilidad. Sí, te, me vale. Y cuando me siento, solo que tienes que identificar en la computadora el punto correcto. Lo vas a poner en la A. Este, en la A. Entonces, A, S, D, F, N. Entonces ya te guías y haces todo. Y escribe, pero muy rápido. Allá, Mota, en el Ceibo. Era el maestro para escribir rápido. Me imagino que en Montecristi también. ¿Usted llegó a escribir sí, con rapidez? No, con dos dedos. ¿Con dos dedos? Muy rápido, con dos. Y me lo venció una persona que escribía con dos dedos, los dos índices, y era muy rápido. Y me lo venció y aprendí a escribir, pero solamente con dos dedos. Nunca. Ahora sí me asombro cuando veo a estos muchachos, precisamente con dos dedos. Por sí. la rapidez que escriben. Los escribientes y en los casos judiciales vienen. Sí. Alguien me dice de las cámaras también, que no teníamos que contratar un fotógrafo para cualquier tipo de actividad con las cámaras antiguas y con el celular es una cámara permanente. Sí. Los videos que tenemos, las fotos de las abuelas y de los abuelos, piensen que casi no hay fotos de las abuelas y los abuelos. Precisamente anoche estamos hablando de eso, de las cosas que han pasado a la historia con la revolución tecnológica. Así es. Bueno, pues, muchísimas gracias por estar desde Montecristi. ¿Me decías tú? ¿Las fotos? Ah, sí, pero eso lo va a hacer después de la pausa. Tengo una fotografía, pero hago. Me ha conmocionado lo que ha pasado en Dajabón. De eso lo voy a hablar cuando regresemos de la pausa. Tenemos mucho de qué hablar hoy. Y bueno, quise comenzar con eso. A veces uno se pone como que añora y mira lo que ha pasado. Pero en el fondo, seguimos latiendo por lo mismo. El amor sigue siendo igual, aunque hay gente que se enamora ahora de una forma diferente, tiene más opciones, se pone una red y entonces le nace el amor y se conoce y les va bien. Yo como no soy, me gusta como las cosas personales, pero dice que les va bien, que se conocieron y así es, porque bueno, si están todo el tiempo. Conozco una señora que ella me dice, mira, el novio que tengo, la señora, porque esa es otra, las señoras no tenían novios, se moría el marido y era ya. Ya, muchas mujeres mayores con sus novios. Y dice, lo conocí aquí en la capital, en una plataforma de esa. Ella puso el nombre, puso ella. Y dice, nos quedamos en vernos y desde entonces están juntos. Hay otros que no, que engañan, hay de todo. Porque eso sí, hay que tener mucha cautela. Pero la tecnología también ha llegado con nuevos delitos. Solo es como tener ese cuidado, sobre todo las niñas, jóvenes. Conozco un caso que se está tratando a nivel internacional. Un tipo le ha hecho la vida miserable a una jovencita dominicana. No me he referido a ese caso porque la investigación sigue en marcha, pero es muy, muy duro y muy triste. Entonces, tomar en cuenta eso. Porque existe de todo, todo se potencializa, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Las cosas van rápido y van cambiando. Al final del día, la gente es de la gente. Y nosotros agradecemos, y todo esto comenzó por la idea de que un programa de televisión como este, usted lo puede ver a cualquier hora. De hecho, hay mucha gente que lo ve de forma diferida, o me escribe al otro día, o se queda para el futuro. Y esto, nosotros miramos los artistas, yo me ponía a buscar la música de Johnny Ventura, y los videos de Johnny Ventura son escasos, mucho menos que cualquier muchacho joven, porque en la época en que Johnny Ventura hizo todas esas hazañas, apenas se guardaban imágenes, y bueno, muchos han subido, pero usted nota una ausencia para la cantidad de obras que tuvo este artista nuestro, ¿no? Entonces, eso también es parte de lo que pasa hoy. A los periodistas jóvenes yo siempre les recomiendo, graben sus cosas y pónganlo, porque los años vienen, las historias se van. Hay muchas historias que uno hace que se quedan y después tú ni te acuerdas de cómo fue. Y eso te queda ahí para tus nietos, para tus hijos y para la gente si de algo le puede servir. Hagamos este cambio, señor director, ¿le parece bien? ¿Vamos al cambio? Y regresamos de una vez. Hoy vamos a ir rápidamente a Dajabón. Tenemos detalles de las medidas de coerción que se están conociendo ahora en San Cristóbal. Por el tema de la tragedia de San Cristóbal, he accedido a unos documentos con muchos detalles. Aquí está, de la tragedia de San Cristóbal. Aquí tengo y tenemos la fotografía de cada gente, de cada desaparecido. Que al final del día son muchos sueños, muchas familias, que en un papel no hay espacio para eso. Regresamos de una vez.